iglesia de Ometepec es una de las joyas arquitectónicas más emblemáticas de la región de la Costa Chica de Guerrero. La construcción actual tiene un estilo bizantino, pero su primera edificación fue de adobe y de teja, que le hicieron muy vulnerable a los constantes sismos que cimbraban la zona. El párroco Miguel Cortés Torreblanca nos explicó que la construcción de la iglesia se presenta con la llegada de los españoles. Cuando vienen los españoles, le llamaron a este lugar Villa de Santiago. Posiblemente, tal vez llegarían un 25 de julio aquí a Ometepec. Y pues le llamaron así. Con la Guerra de Independencia, la Iglesia de Santiago Apóstol adquiere otro sentido histórico, ya que en este lugar, el siervo de la nación don José María Morelos y Pavón resaltó un hecho histórico que fue determinante para la fe católica del país. Fue el 11 de marzo de 1813 cuando el general don José María Morelos y Pavón suscribió el bando guadalupano, el cual consistía en rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe los días 12 de cada mes. En la lucha por la independencia pasa el general José María Morelos, llamado el Padre Morelos, pasa por Ometepec y se acuarteló en lo que le llaman la Casa Verde para el Padre Morelos. Y aquí tuvo una feliz idea de consagrar los pueblos de México y de América Latina a la Virgen de Guadalupe y escribe el Acta de Ometepec o Bando Guadalupano. El templo también adquiere otro sentido histórico, ¿no? A tal grado que el templo que existía era de adobe, un templo muy tradicional. Hay algunas fotografías en internet de lo que fue ese templo. Y pues también se llegó a considerar como patrimonio nacional. La iglesia de Santiago Apóstol se vio seriamente afectada con el paso del tiempo. Los constantes temblores en la zona y las fuertes lluvias la volvieron peligrosa para todo aquel que se atrevía a entrar. Fue hasta el 12 de agosto de 1976 cuando Monseñor Rafael Cortés Gaspar, quien había estado 22 años al frente del templo del municipio de Azoyú, quien determinó la construcción de una nueva iglesia en Ometepec. El primer reto que tiene pues es que el templo anterior, el antiguo, pues es de adobe y como es una sísmica, pues prácticamente está cuarteado. Al venir aquí Monseñor a Ometepec, pues él decidió pues limpiar todo. Sí. Lo único que queda de todo antes de que es el árbol de cerezo que está allá afuera, ¿va? Es lo único. Y ese se remonta al primer templo desde 1864. Que están las fotografías. Ese hermoso árbol de cerezo, sombroso y fuerte, se mantiene vivo gracias a que sus raíces han encontrado agua en el aljibe del templo. El árbol es el testigo mudo de la transformación arquitectónica y de los pasajes históricos de la iglesia de Santiago Apóstol. La construcción llevó 22 años y fue en 1999 cuando la iglesia fue consagrada estando aún en obra negra. Pues hasta el día de hoy no se termina. Porque si usted ve, está el altar principal, la base de la cúpula, pero falta todo el cuerpo de la iglesia con ese decorado. Está en los laterales, solamente nada más el sagrario está decorado, el altar de la Virgen de Guadalupe. Hicimos un presupuesto que daba sobre 13 millones de pesos. Entre las últimas construcciones realizadas está la capilla para albergar a más imágenes, así como el obelisco y la estatua de Morelos. La fiesta más importante se lleva a cabo el 24 y 25 de junio para honrar al santo patrón. La iglesia de Santiago Apóstol de Ometepec es considerada una de las joyas históricas de Guerrero. Con imágenes de Jesús tirado, reportó Manuel Díaz Valderas para RTG Noticias.